Muy buenos días, iglesia. Que la gloria sea para el Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, querida Córdoba, por recibirnos, querida iglesia. Estamos más que agradecidos a Dios, primeramente, a ustedes, a la iglesia Cita con la Vida, a su pastor Carlos Velar, por cómo nos han recibido. Un placer estar ayer en la plaza sirviendo al Señor. Anoche, ¿cuántos estuvieron anoche? Ah, ya nos escucharon, qué lindo. ¿Y cómo estuvo? Una bendición. Creo que fueron 10 o 12 personas que se han entregado al Señor. Y ese es el ministerio que tiene Shekinah. Sí, el ministerio específico de Shekinah es que a través de la música y de lo que uno va diciendo, la gente puede encontrar a su Señor, a su Salvador, a Jesús, que puede encontrar a Jesús. Amén. Ese es el ministerio que tiene Shekinah. Pero hoy juntos, como iglesia, queremos adorar al Señor. Por eso, la primera canción que tocó la banda se llama Ven, es hora de adorarle. ¿Cuántos están para adorar al Señor acá? Amén, qué lindo, qué lindo. ¿Y sabes qué? Sí, un fuerte aplauso para el Señor, porque toda la gloria es para Él. No es para ninguno de nosotros, no es para ningún pastor, no es para nadie. La gloria es solo para Él. ¿Tenés ganas de escuchar otra? Amén. ¿Sabés que la próxima pieza se titula Danza como David? Y justamente es este David, del de la Biblia. ¿Sí? Ese, ¿sabe lo que dice Hechos 13:22? Dice, he encontrado en David un hombre conforme a mi corazón. Eso dice Dios de David. Ojalá Dios pueda decir de nosotros lo mismo. Que el corazón, que nuestro corazón sea conforme al corazón de Dios. Y sabe que en los tiempos del rey David, el rey de Israel, una de las maneras de adorar a Dios que tenía el pueblo era danzando. Así que no se preocupen, no van a danzar, ¿eh? No, van a tocar, ¿sí? Pero la pieza se llama Danza como David. Por eso, como dijimos al principio, solo a Él le damos la gloria, ¿sí? Y con esta canción que Shekinah va a interpretar, adoramos a nuestro Señor. Danza como David. Thank you.
Amén, gloria a Dios. No danzó la banda, pero cómo alabamos al Señor juntos, qué lindo. La próxima pieza es una que hicimos anoche, así que si estuviste anoche la vas a volver a escuchar. Y se llama Los sueños se convierten en realidad. Y cada uno de nosotros seguramente tuvo o tiene un sueño por alcanzar. Pero así como tenemos sueños, también tenemos frustraciones por no alcanzar esos sueños. Déjame decirte que los sueños, cuando los pones en Dios, Dios los puede hacer realidad. ¿Amén? Claro que amén. ¿Sabés lo que decía un pastor, un bautista, Jesse Jackson? Decía, lo lamentable en la vida no es dejar de realizar tu sueño, sino dejar de tener un sueño por realizar. No dejes de soñar. No dejes de soñar, porque los sueños en Dios se hacen realidad. Hoy yo te animo a que le entregues ese sueño a Dios. Obviamente hay sueños, si yo ya quiero ser un deportista profesional, no voy a poder, ¿no? Pero hay sueños que en Dios todavía pueden ser posibles. Y yo te animo en esta mañana a que vos le entregues ese sueño a Dios. ¿Amén? Junto con nosotros tenemos una de las voces de Shekinah, que es Juan Carlos Marsili. Juan Carlos, gracias por estar como siempre. Después hay otras dos voces también. Mirá qué bienvenida te hacen, ¿eh? Qué compromiso ahora, ¿eh? Mejor que cantes bien ahora. Él va a estar cantando y Shekinah va a estar acompañando esta hermosa canción que se titula Los sueños se convierten en realidad. Que Jesús lo puso en mi corazón desde que Él me salvó. Su inmensa gracia, su gran amor fue que me perdonó. Alabo a mi Señor. Hoy le sirvo con todo el corazón. Hoy proclamo que es mi Salvador. Sepa que con su sangre Él me redimió. Alabo a mi Señor. Oh, qué gran gozo, sus bendiciones puedo disfrutar tocando en Shekinah. Que la gloria de nuestro Dios se vea reflejar en la banda. Hoy proclamo que es mi Salvador. Que el mundo sepa que con su sangre Él me redimió. Alabo a mi Señor. Y a su nombre.
Aplaudimos de nuevo al Señor. Gracias, Padre Celestial. Ayer decía Elizabeth, éramos un pequeño pueblo, ya somos un gran pueblo. Y además somos un gran pueblo, ¿se acuerdan? Muy feliz, amén. ¿Por qué nosotros no tenemos problemas, vieron? ¿O alguno de acá tiene problemas? No. ¿Enfermedad? ¿Algún ser querido que partió con el Señor? Nadie. ¿Y por qué sonreímos? ¿Por qué somos felices? Porque creemos, como decía el apóstol Pablo, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Amén. Aplaudimos al Señor, gracias. Por eso somos un gran pueblo muy feliz. Amén. Les comparto este himno tradicional con un ayornamiento moderno y dice así. ¿Está la pista? El amor divino, ¿quién me apartará? Escondido en Cristo, ¿quién me tocará? Si Dios justifica, ¿quién condenará? Cristo por mi abogado, ¿quién me acusará? Todo ayuda bien, Cristo es mi consuelo, Cristo es mi sustén. Todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. En las pruebas Dios me siempre fiel, porque pues las dudas yo descanso en Él. A los que a Dios ama, todo ayuda. Hermano, Cristo es tu consuelo. Créelo. Cristo es tu sostén. A los que a Dios ama, todo ayuda bien.
Cristo es tu consuelo. Cristo es tu sustento. Gloria al Señor. Cristo es tu sostén. Amén, amén. Seguimos con el programa. Y me gustaría presentarles en esta mañana a los instrumentos para que ustedes los conozcan. ¿Sí? Los que estuvieron anoche ya los conocen, pero los que no, ¿sí? Vamos a empezar con la fila de las cornetas. Cornetas, levanten los instrumentos. Esa es la fila de las cornetas. Podés tocar algo si querés. Cuando los santos vienen marchando. Muy bien, esas fueron las cornetas. Seguimos ahora con la fila de los tenores. Tenores, levanten. Ahí está. Tomado de la mano con él yo voy. Muy bien, los tenores. Seguimos ahora con la fila de los barítonos y los eufonios. A ver, levanten. ¿Vas a hacer la ópera que hiciste anoche o no? La segunda parte. Muy bien, barítonos, eufonios. Seguimos con la fila de allá atrás. Tenemos a los trombones. Los cambiamos, si estuvieron anoche los cambiamos. Los trombones, levántense trombones, muéstrenlo. ¿Sí? Esta vez tranquilo, no como anoche. ¿Sí? Bueno, a ver, te dejo un poquito, escuchá. A ver. No, pero ese corito... Ah, se la saben. Se entraron. Bueno, lo cortamos ahí. Muy bien, y por último... Ah, no, por último no. Eso era ayer. Ahora seguimos en la fila de las tubas. A ver, tubas, levanten los instrumentos. Son los más grandes de la banda estos, ¿eh? Hay que tener muchos pulmones para tocarlo. Un sonidito, a ver, así escuchan. Muy bien. Y también tenemos la percusión y los timbales que nos guían el ritmo. Muy bien, estos son los instrumentos que siempre nos acompañan con Shekinah. Y ahora te queremos invitar a que juntos hagamos un viaje imaginario. ¿Sí? Pero esta vez no va a ser como ayer, sino que va a ser un viaje de película. Vamos a recorrer varias películas, ¿sí? Y la primera que vamos a ver, no sé si vos te acordás de la película Cambio de Hábito. ¿Sí? Los que somos grandes nos acordamos. Se trataba de una corista de cabaret que se escondía en un convento, ¿sí? Y revolucionaba el coro del convento. Y había una de las canciones, ¿sí? Que se tocaba en la película, que la va a estar ejecutando Shekinah ahora, que se llama Yo lo seguiré a él. Dentro de la película, si usted la vio se debe acordar. Y la letra dice, yo lo seguiré a él. A él es a Jesús, ¿sí? Está hablando de Jesús. Lo seguiré donde vaya. Cerca de él siempre estaré. Nada me puede alejar. Él es mi destino, yo lo seguiré. Desde que tocó mi corazón, supe que no hay océano tan profundo ni montaña tan alta que pueda mantenerme lejos
de su amor. Yo lo seguiré a él. Aunque a veces tengamos que luchar como gladiadores, en algunas ocasiones hay que tomar decisiones que pueden afectar nuestro futuro, para bien o para mal. Decisiones
en la que tenemos que ponernos firmes y tratamos de hacernos hombres y mujeres de acero que aparentemente pueden soportarlo todo, queriendo salir victoriosos como si fuéramos un superhéroe. Aunque parezca que la vida es una misión imposible, que no somos los gladiadores que creímos ser, ni tampoco somos los superhéroes, ni los superhombres, ni las supermujeres, nos damos cuenta de que el fragor de la lucha
y los problemas diarios nos desgastan. Comenzamos a sentirnos solos, aunque estamos acompañados. Hay una persona en la que podemos confiar y nos brinda su amistad. Nos ayuda a sobrepasar cualquier problema y nos ama de una manera incondicional. Hoy Shekinah te quiere presentar a este amigo que es nuestro amigo fiel, que se llama Jesús. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Si yo soy tu amigo fiel. Soy tu amigo fiel. Tienes problemas, yo también. No hay nada que no pueda hacer por ti. Si estamos juntos todo marcha bien. Pues yo soy tu amigo fiel. Si yo soy tu amigo fiel. Grandes también, no sé, ninguno de ellos te querrá como yo a ti, mi fiel amigo. Nuestra gran amistad, el tiempo no borrará, ya lo verás y adivinarás. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Y si no conoces a Jesús en esta mañana, no estás por casualidad acá. Estás porque Dios tiene un propósito para tu vida. Y con Shekinah te queremos presentar a este amigo que nunca te va a fallar. Las personas fallamos, somos personas y fallamos, pero Él no te falla nunca. Mira, yo anoche conté que a los 11 años recibí a Jesús como Salvador, ¿sí? Y a los 14 estaba de vacaciones en Córdoba con mi papá y mi mamá, y mi papá se tuvo que volver por un dolor fuerte en el estómago. Y el 22 de febrero, por un cáncer fulminante en el páncreas, Dios se lo llevó. No me preguntes por qué, porque no lo sé, porque Dios es soberano. Pero te puedo decir que a partir de ese día, Jesús nunca me falló. Jesús siempre estuvo conmigo. Cuando no estaba mi papá, yo lo consultaba a Él. Lo consultaba al Señor, hablaba con el Señor. Después el Señor me dio una novia a los 16, que es ahora mi esposa, que no pudo venir acá, está en Buenos Aires. A los 21 años nos casamos y este año cumplimos 26 años de casado. Pero Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Amén. Claro que sí. Llévate la fidelidad de Dios en esta mañana. Y nosotros escuchamos que recién cantó Sasha, otra de las voces de Shekinah. ¿Dónde está Sasha? Prepárate que ahora viene la tuya. Lo escuchamos una vez más en otro himno. Amén. ¿Lo quiere escuchar? Muy bien, la canción que va a estar cantando Sasha se titula Por ti seré.
desnudo y sin aliento, arando un mar desierto y sin amor. Cuando pensé que mi alma había muerto, llegaste tú como la luz del sol. Por ti seré más fuerte que el destino, por ti seré un héroe ante el dolor. Yo sin ti estaba tan perdido, por ti seré Sin Jesús estábamos perdidos, pero cuando encontramos a Jesús, encontramos una manera de vivir. Yo no sé si vos aceptaste a Jesús como Salvador, pero hoy es una oportunidad que el Señor te está dando. Y sabés que nosotros festejamos 500 años de la Reforma Protestante porque creemos que la gracia no es por obras, sino que la salvación no es por obras, sino que es por gracia. La salvación no es por obras, sino que es por gracia de Dios. Gracia es un favor no merecido. No merecíamos la salvación. Pero como Dios nos mira a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ahí nos ve santos. Y en esta mañana tenés la oportunidad, simplemente por fe, nada más que eso, por fe, de poder recibir a Jesús como tu Salvador y como tu Señor. Y la próxima pieza que Shekinah va a interpretar se llama Alcancé Salvación.
Y así como un día nosotros, cada uno de los integrantes de Shekinah, hemos alcanzado salvación a través de Jesucristo, esta mañana vos también podés alcanzar salvación. Y mientras tocamos la siguiente pieza, queremos que te tomes este tiempo de reflexión, este tiempo de meditación. Queremos que sepas que hay alguien que está pensando en vos, que es Jesús, porque Jesús te ama. Anoche decía que Jesús te ama por lo que sos, no por lo que tenés. Jesús te ama. No importa lo que hayas hecho, Jesús te ama. El sacrificio de Cristo no fue en vano en la cruz del Calvario. Escuchamos, alcancé salvación.
Amén, gracias Señor. Más fuerte ese aplauso a Jesús, más fuerte ese aplauso a Jesús. Gracias porque alcanzamos salvación a través de Jesucristo. Y ahora quiero pedirle a Elizabeth, negra querida, para los amigos la negra. Ella es otra de las voces de Shekinah, que va a estar interpretando cuán grande es Él. Eli, que Dios te bendiga. Muy buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. Es un placer verlos desde aquí. Y fue un placer verlos ayer a la tarde. Es el corazón... Ahí entendí, ¿viste cuando el cantante de rock siempre se tira en la gente? Bueno, ahí entendí. Una cuestión hermosa verlos. Y quiero dar gracias a Dios por estar en este lugar santo. Quiero dar gracias a Dios por estar con esta banda que llena nuestro corazón. Es un placer estar con ellos. Quiero agradecerles cuando cantamos juntos. Me bendicen. Quiero honrarlos. Son especiales. Son amigos. Y saben, mira al que tenés al lado y decirle Dios te bendiga, hermano mío. Pero así, pegale un apretón, un sacudón. Dios te bendiga, amigo. Que Dios los bendiga, iglesia amada. Les doy un abrazo, les doy un beso, los bendigo. Gracias al cuerpo pastoral, gracias a los chicos que nos sirven, que nos acompañan. Es una delicia estar. Y yo quiero que ustedes también canten conmigo. Forma parte de nuestro cancionero, nuestro himno tradicional. Adelante, por favor. Señor mi Dios, al contemplar cielos, el firmamento y las estrellas mir, al oír tu voz. Mi corazón.
Ese aplauso es para Jesucristo. Más fuerte, glorifica a Dios en esta mañana. Gracias, Padre. Gracias, Papá. Gracias, Señor. Te adoramos en esta mañana. Cuán grande eres. Cuán grande eres. Declaramos tu soberanía en esta mañana. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Más fuerte ese aplauso. Bendecí al Señor en esta mañana. Bendecí al Señor en esta mañana. Gracias, Señor. Te adoramos. Recibe, Señor, nuestra adoración en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Podés tomar tu asiento y ya estamos terminando en esta mañana. Y como última interpretación, Shekinah va a tocar una pieza que se llama Celebración. Y es una celebración de himnos evangélicos contemporáneos. Y dentro de la pieza vamos a escuchar los siguientes himnos. Yo quiero decirle a toda la gente que Jesucristo es Rey. Amén. El segundo, porque Él vive. Amén. El tercero, satisfacción encuentro en Cristo. El cuarto, cuánto me ama Jesús. Su vida dio, ¿qué más pudo dar? El cuarto, aleluya, Él resucitó. Amén. Y por último, a Dios sea la gloria. Y en esta mañana te queremos decir con Shekinah que Jesús es el Rey de nuestras vidas. Que Él vive en nuestros corazones y Él satisface toda nuestra vida. Que Jesús te ama por lo que sos, no por lo que haces ni lo que tenés. Y Él dio su vida por cada uno de nosotros y de vos también y de toda la humanidad. Que Jesús resucitó y por esa resurrección venció al pecado, a la muerte y nos dio vida eterna. Y por todo esto decimos que la gloria sea para Dios. Escuchamos Celebración.
Thank you.
Amén, gloria a Dios. Director, hacemos otro himno. ¿Quiere cantar otro himno más, iglesia? 12:30, la hora avanzó, pero ¿quiere cantar otro más? Amén, un himno más y ya estamos terminando. ¿Cuán grande es Él? Amén. ¿Cuán grande es Él? Con este himno terminamos. Y después de este himno, le voy a pedir que tome su asiento, así no se cansa. Vamos a como última, y ahora sí, ultimísima. Sí, sabe que estuvo Crónica filmando. Así que después de cantar este himno, ¿cuán grande es el maravilloso himno? Va a ver que estuvo Crónica filmando y va a estar interpretando Shekinah la última pieza. Eric, agradecemos. Queremos agradecer a la iglesia por esta oportunidad que nos dio de poder predicar el Evangelio de Cristo. Gracias por invitarnos. Gracias por la ofrenda que nos han dado, iglesia, porque ustedes nos han ofrendado. Gracias. Este aplauso es de Shekinah para ustedes, ¿sí? A todos los chicos, a todos mis hermanos que nos han atendido maravillosamente. Y sabe que siempre dicen que hay pelea entre cordobeses y porteños, pero cuando Cristo está no hay pelea. Somos un pueblo. No importa de dónde seamos, somos un pueblo. Muchas gracias de nuevo. Que Dios los siga bendiciendo como hasta ahora. Que Dios les multiplique. Y oramos para que el templo y la escuela pronto pueda ser una realidad. Porque los sueños en Dios se hacen realidad. Que Dios te bendiga, iglesia. Cantamos cuán grande es Él. Juntos.